Estamos acá en este video. Bendiciones a cada uno por nombre. Estamos acá en el Adiós, bar. Amigos. Buenas tardes para todos. Pues así venimos es. Llegando acá de bendiciones para todos los que ven este video. Aquí estamos de nuevamente con Doña Rosa. Doña Rosa. Aquí estamos, Levi y David. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Donde quiera que nos ven, la verdad que yo me siento motivado y feliz porque les quiero mostrar algo. Eso. Miren que antes yo me comía esto. No, mentira. Ah, las cositas esas. Son granadillas. ¿Eso? ¿Usted las comió? Sí, son cositas bien ricas que tienen adentro. Yo también las probé, pero dicen que era malo, es, no sé. ¿Y sabe qué es eso? Nosotros muchos decimos que son coyolillos. ¿Usted qué dice este tío? Probemos, ¿verdad? Yo granadilla le digo. ¿Granadilla? ¿Quiere probar? No, es que no. Aquí hay otro. Ya no hay. Mire, Levita. Son dulces. Sí, nosotros yo lo chupaba hasta que queda blanquita la semillita. Goza. Ni sabe qué es lo que les... para ir. ni sabe qué es lo que les está pasando. ¿Qué? El hambre los está atacando. De veras. Como no, vamos a no la verdad no tiene, que, mire, no pues. No. Yo antes lo comía y era dulcito, pero ahorita me da no sé qué porque yo le di a Levi, ¿verdad? Pero. No, porque dicen que esto es de para los animalitos. ¿Así? Para los pajaritos. Ah, pero ajá. En realidad, probalo. ¿Sabes? En realidad es para los pajaritos. Sí. No lo puede consumir uno, pero nosotros lo consumíamos de niño. Pero porque ahorita tenemos las defensas fuertes, porque las ahorita, sabes, ya no tengo defensa ahí. A varias cosas. Pero ahora ya no es niño. Yo David, ya soy un adulto. Ya es un jovencito. Ya. David, me hiciste probarlo y no lo probaste. Bueno. Ahora, no, para veces no era venenoso si Dios me moría primero, después se moría. Oye, tío. Es que yo solo te la dije, ya quiere. Papá, la voy a probar yo. Más allá del sol y alguien. Más allá del sol. Mi Cristo. Eso es bueno, así que vamos a ver pues si ya está la gente. ¿Lo probaste? Venimos a traer las cositas. Vamos a ver acá, es la bolsa roja que hay ahí, ¿sabes? Ajá, el cartón de huevo. Uh-huh. Los dos cartones son de ella. Y sí, pero vamos a ver tío, cómo está la ya cosa. No es dulcito eso. No. Así como picante. Es que lo mira, que pasa pues, es que eso le falta todavía. Sí, por eso. Los medios buenos son unos grandotes. Uh-huh. Nosotros a ver qué clase de granadilla estamos comiendo. Cuando vamos a oír nosotros, don Edgar va a decir... Nota de duelo. apreciables amigos que en vida fuera. El tío, van a estar. El tío por no comer eso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Permiso. Adelante, dice. Muy bien. Con permiso, señor Rosa. Ya, no voy a ir a traer. Tardes. ¿Cómo han estado? Bien, por aquí. Igual la manita azul. ¿Qué tal, mi? Doña Rosa. Sí. Buenas tardes, doña Rosa. Buenas tardes. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Bien. ¿Eh? Estuardo. Estuardo, ah. Qué bendición usted. Nosotros veníamos por ahí y todos estaban amontonados ahí y ahora que entramos ya no hay estaban nadie. Estaban reunidos en la mesa. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué pasa? Que como ya se terminó la hora del pollo ya. Pues sí. ¿Verdad? Se fueron a esconder a comer el pollo. Mira, ¿qué tal? ¿Han pasado muy bien todos estos días? Muy bien, pero eso va a ser, ¿verdad? Sí. Ya lo que pasó, pues ya no se puede restaurar, sí. Ya. Ahí que solamente Dios nomás nos puede dar fuerza cada día. Sí. Sí, doña Rosa. Bueno. Ahí vamos viendo cómo hacemos para las tortillas, porque pues, eso es lo más principal también, porque si hay frijolitos y no hay tortillas, ¿qué? No hay nada. Sí. No se llena uno solo con el frijol. Sí. Aunque haya tortilla, aunque no haya comida, digo así. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, hermana Rosa, nosotros venimos de parte de nuestra hermana Isabel González. Así
que un saludito ahí para hermana Isabel. Con permiso. Un saludo. Un saludo, hermana Isabel González. Ya bueno, nena. Salude a la hermana Isabel González. Saludos, hermana Isabel González. Un gran saludo. Bueno, de parte de ella, pues nosotros venimos acá, que le venimos a hacer una entrega. ¿Y qué tal si vamos a hacer la entrega, David? Claro que sí, doña Rosa, en primer lugar. ¿Cuántos días tiene que don Estalín? Nueve días. Bien. Bueno, vamos. Bueno, ahí lo dejamos con Levi y con Víctor. Que no se vayan a ir para adentro. Ahí, no, ahí están los chiquitines también. Bueno, ¿Cómo se siente doña Rosa ahorita que usted está aquí ahorita solita, en su casita? Pues algo preocupado, porque usted sabe que estas dos niñas están en cargo de mí. Cuando van a la escuela quieren dinero y yo tengo que ver cómo hago para darles, porque ellos comen. Sí, y ahí llegan a vender comida. Sí. Llegan a vender. Y ahorita que ya viene el 15, ahorita me estaban diciendo que les están pidiendo la mudada, que no sé qué, imagínense. Es un gasto. Sí, es un gasto. Y para las dos. ¿Y las dos no tienen escuela, estudiando? Sí, los dos. Bueno, doña Rosa, aquí mire lo que le mandaron en esta bonita tarde. ¿Me regala permiso? Pase. Ya se abre el portón. Sí, pero tienen que abrir y entrar y cerrar para poder tener paz. Sí, pero ahí está la mesita. Pues sí, me siento algo malo, pero tengo que hacer la lucha, porque ¿para dónde? Sí, sí, ajá, sí. Ajá, tengo que enfrentarlo porque no hay de otro, porque sí. ya las niñas ya saben ya que yo soy el que tengo que luchar por ellos. Ajá, luchar por ellos. Sí, tiene razón, mi amor. Sí. Pero bueno, mira. Dios nunca lo deja uno solo. Sí. Mire, siempre. No hace mucho que piscaren ahí, voy a buscar mi poquito de maicita, ¿no? ¿Sí? Todo como el otro, Bueno, sí. Así que pase adelante, doña Rosita. Acá está. Eso es lo que fue picholear ella. Sí. Vamos a buscar ahí. Pero bien tranquilo, ¿verdad? Sí, ahí tiene la cocida ya. ¿Allá? Sí. Qué bueno. Bueno. Para el almuerzo. Sí. Mira, ahí la hermana Isabel Batín. Hermana Isabel González. La hermana Isabel González le mandó una gran bendición, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que ella le agradezco mucho porque, pues como digo yo, ¿verdad? Yo solo no necesito tanto. Las niñas son los que necesitan. Tu café con ajá, leche. Ajá, sí. Solo que las cabras todavía no dan leche. De verdad todavía tienen las cabras, ¿verdad? Sí. No, de veras la leche de cabra es muy buena. Es que esos son cabras, no se saben. Sí, güey. ¿Y para qué sirve eso? Eso es solo para... carne. Para comer o para vender, así. Leche, no, es que no las he visto. Igual ni las conozco. No sé si son caras o qué. ¿Y dónde las tienen ahorita? En el moral, ¿no? Por allá. Porque antes acá estábamos en este lado. Ah, sí. Aquí está este nenón. Ahí le trajeron juguitos, mire, para que el nene haga tomando. Bien, ¿sí? Y las nenas. Las nenas también, mire. Ahí le trajeron leche, mira, para que ya no vayan a ir a ordeñar la cabrita. Sí. Son piligüey. Lo bueno que a todos les gusta tomar leche. Sí, no. Solo que algunas personas no pueden tomar la clase de leche que les gustaría. Porque hay gente que es como es adelante algunas clases de leche. Sí. ¿Otro más?
poquito. Lamentablemente ya no hay, diga, fue tío. No, son bromas. Una moto. Ah, el tuk-tuk. El papá viene ahí, dice. Ya conoce ya el sonido. Ah, esto lo dice papá. Ya ves, ¿no? Chaval, ¿eh? Ya viene su papá. Es que él es el nene de la olga. ¿Sí? ¿Y la olguita usted dónde es? Ah. Tío. Bueno, entonces pues gracias a Dios a la hermana Isabel González, que le ha bendecido en este día. Pues le agradezco mucho porque me necesitaba, ¿no va? Porque como ya ahorita no hay tiempo. El costalito sí lo llevamos. ¿Vale? Es de nosotros. Es que fíjate que no hay costal donde sacamos los víveres. La otra vez me tocó que caminar hasta el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo cuesta buscar el costal? Sí.